Entonces le damos la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, a la señorita María José Lanfranco Garrido. Ella es tutora par del CADE UDE. Ya ella presentará Inclúpoli Universitario. Así que adelante, María José, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y todas. Yo vengo en representación de un equipo que está trabajando con este proyecto que se llama Inclúpoli Universitario. Somos tres estudiantes y tutores del CADE, estudiantes de medicina, tal como sale en pantalla, de distinto año. Y es entretenido pensar que nos juntamos gracias al CADE para formar este proyecto. Nuestro Inclúpoli, bueno, vamos a ver un índice más o menos de unos seis segmentos en la presentación, partiendo por cómo es que se ideó y creó este proyecto. Y después vamos a comentar cómo es que sigue en progreso hasta el momento en el que estamos en este punto, casi ya en la etapa de término. El año pasado, 2021, en octubre, el mes de la tutoría de pares que se realiza anualmente para los tutores pares de CADE, se abrió la posibilidad de que nosotros como estudiantes hiciéramos alguna exposición, alguna actividad, un juego para los demás tutores. Entonces nosotros, teniendo este póster en mano, que lo presento acá como una foto, un segmento del póster que tenemos, que es un gran afiche del año 94, en donde se retrató la esencia de la universidad, se trataron de hacer cómicas las situaciones que se viven en la universidad y nos inspiró a hacer un juego de mesa, un juego virtual en ese tiempo, porque todavía estábamos en pandemia y en la virtualidad, respecto de la universidad, de sus características generales, de la historia y de lo que todos conocemos como estudiantes. Entonces creamos este juego pequeño, de baja escala, en donde invitamos a nuestros compañeros tutores a participar y a jugar virtualmente. Inicialmente se llamaba Monopolio Universitario, pero ahora que pensamos en darle este giro, este toque inclusivo, lo cambiamos a Inclúpoli Universitario. Tenía inicialmente 30 preguntas. Por ejemplo, pongo aquí cuántos metros tiene el campanil, que en general son datos que se conocen por los monitores que presenta la universidad, por ejemplo, estudiantes de tercero y cuarto año medio. Pero por los mismos universitarios a veces se pierden estos datos y es bueno recordarlos y saber cuál es nuestra identidad como universitario. Entonces, en noviembre llegó la presentación de el desafío de inclusión UDEC, que estaba enmarcado en el proyecto UCO 2000, o sea, 2095. Se abrió un fondo de iniciativas concursables para nosotros, para los estudiantes, y planteamos nosotros replicar esta idea inicial que teníamos a gran escala como un juego de mesa en físico de manera inclusiva. ¿Y cómo lo hicimos inclusivo? Hicimos que estuviera en un ámbito de rompimiento de barrera idiomática principalmente, pero que mantuviera el objetivo de ayudar a los estudiantes a orientarse en el campus y a encontrar la identidad de la Universidad de Concepción. Acá les muestro un registro de la noticia cuando nos adjudicamos los fondos el año pasado en 2021. Entonces, ¿qué era lo que nosotros queríamos solucionar y a lo que apuntábamos This con meeting is being este recorded. proyecto? Primero, observamos la barrera idiomática, que eventualmente, aunque fueran bajos porcentajes de estudiantes, había un número importante de personas que hablaban otro idioma, por ejemplo, mapudungún. Por ejemplo, inglés, si pensamos en los estudiantes que vienen de intercambio a la universidad. Y también las personas con algún tipo de dificultad o discapacidad visual que necesitaran ayuda en braille. Y también pensamos en mantener, como mencionaba,
abordaje del desconocimiento de estudiantes de primer año para ubicarse en el campus, saber dónde quedan las salas, los baños, dónde comer, dónde estudiar. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Para solucionar la barrera idiomática, pensamos en traducir el mismo juego que planteáramos en español al inglés y al mapudungún, que fueran una fuente accesible, es decir, en los ajustes gráficos para que tuviera una lectura fácil para alguna persona con una baja visión, y también agregar la traducción al braille. Y en cuanto al desconocimiento, agregamos toda la información de la universidad que nos fue posible en 150 preguntas. Planificamos el desarrollo de este proyecto en tres etapas principales. El primero es el diagnóstico, que fue llevado a cabo desde que fue adjudicado el fondo hasta aproximadamente marzo-abril, en donde se realizaron y aplicaron encuestas a los estudiantes para comprobar cuáles eran los temas de interés y cómo podíamos abordarlos mejor en las preguntas. Y también empezar a buscar a los colaboradores, a los prestadores y más o menos buscar presupuestos que se acomodaran al fondo adjudicado. Más adelante voy a presentar los resultados que obtuvimos en las encuestas. La segunda etapa, que era diseño e impresión y que es la que nos encontramos en la etapa final ya en este momento, era diseñar el tablero con las preguntas desde nuestra parte como equipo estudiantil y luego traspasarlo al equipo diseñador que iba a tener que generar la parte visual del tablero y luego llevarlo a imprenta para que fuera confeccionado ya y elaborado en físico. Las traducciones fueron también aplicadas en este periodo de diseño e impresión. Y la última etapa que estamos comenzando, de hecho, con esta primera ponencia, con esta primera exposición, y estamos muy contentos por eso, es la etapa de socialización, en donde la idea es compartir y difundir el trabajo realizado, tratar de socializar el juego, es decir, que todo estudiante que se cruce con el juego pueda jugarlo y también darnos una retroalimentación de qué es lo que podemos mejorar. Y también hacer un análisis al finalizar, un análisis de impacto en el concepto o en la idea de inclusión y de conocimiento sobre la universidad después de que los estudiantes lo jueguen. En cuanto a las encuestas, realizamos dos. Una primero el año pasado en diciembre, al finalizar la etapa académica, y la otra empezando la siguiente en marzo, tratando de abarcar distintas generaciones. Entonces, en la primera fueron 47 respuestas, tratamos de ampliar lo más que pudimos la difusión y, y compartir el formulario para que lo pudieran responder. Y el segundo obtuvimos 20 respuestas. Entendemos que no es muy representativo de los 25.000 estudiantes de la universidad, pero logramos sacar y recoger los temas de interés en ese momento más importante de las personas encuestadas, que nos permitió dar un lineamiento de qué era lo que teníamos que averiguar y abordar en el contenido del juego. Bueno, verificamos que todos los encuestados fueran pertenecientes a la universidad mediante la completación de su correo electrónico UDEC. Aquí está la comparación de ambas encuestas. Recordemos la primera de la izquierda, 2021, y la segunda a la derecha, marzo 2022. La mayoría era del campus Concepción, que realmente era lo que más nos importaba el momento de realizar esta encuesta, porque esta primera versión, este primer objetivo del juego, está orientado en el campus Concepción. Nuestro público objetivo se cumplió, o logramos abarcar a la mayoría de los encuestados en primer año, aunque también nos interesaba conocer los de curso superior para más o menos tener una visión de cuáles fueron sus propias preocupaciones al ingresar a primer año, pero estas primeras cohortes 2020, 2021, 2022, que son las cohortes o bien en primer año o enseñanza virtual, fueron recogidas en la encuesta. Según ambas encuestas, el principal acercamiento que había tenido a la Universidad de Concepción o a la historia, a la infraestructura, fue mediante redes sociales o páginas de Internet.
dice, da, fe, cabe, etc. Y el segundo acercamiento en ambos fue la agenda de la matrícula, que nos llamó la atención, que todos cuando recibimos nuestra agenda, al final sale un mapa con el campus. Entonces fue interesante revisar que todos lo hemos aplicado a nuestra construcción del campus en algún momento. Cuando tuvimos que ubicarnos, acudimos a la agenda. Lo siguiente relevante en esta pregunta, ¿cuáles son las principales dudas que hay sobre la UDEC, las instalaciones después del periodo online? El 2021 ganó la opción de programas de intercambio y de relaciones internacionales, pero el 2022 se marcó una diferencia y había más interés por conocer espacios de estudio, de recreación o de alimentación. En primer año, entonces, los estudiantes manifestaron que les había causado más inseguridad conocer las instalaciones y la infraestructura de la universidad. Nos imaginamos que es relevante para ellos conocer dónde están las aulas. Para todos nosotros en su momento fue un desafío conocer y llegar a las distintas partes del campus. Y el segundo desafío es conseguir material de estudio adecuado para la carrera, porque si bien tenemos cierto el préstamo de libros que siempre ha existido en nuestra universidad en bibliotecas, tal vez igual es importante tener el contenido actualizado tras 2 años de enseñanza online, que donde se generó mucho material digital y virtual que no está disponible en biblioteca. La siguiente pregunta es de valoración, para entender qué tanta relevancia le damos los estudiantes a el conocimiento sobre la universidad para escoger la carrera y para ingresar a la institución. Y bueno, fue notoria la diferencia. Digamos, la mayoría de los encuestados contestó que es muy relevante para ellos, 7 de 7, el conocimiento sobre la universidad para ingresar. Perdí la presentación. Creo que tengo un problema técnico acá en el computador. No sé si me siguen escuchando, pero se me fue a negro Sí, la pantalla, así que sí voy te a tratar escucho, de. María José, sí se escucha. Se escucha y se ve. Voy a tratar de solucionar acá que no me deja reaccionar. Y se está conectando de nuevo la ponente. Ya. Parece que sí. Ahí sí. Ya, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ya, súper. Ya, seguimos entonces. Ahora, algo relevante para nosotros acá era el idioma. ¿Qué tan frecuente era el habla y el conocimiento de otros idiomas en los estudiantes? Y bueno, predominantemente, más del 80% maneja el inglés. No hablemos de un alto nivel, pero sí se maneja en el inglés. Eso no quiere decir que sea su lengua principal. Digamos, no encuestamos a estudiantes que tuvieran una lengua principal distinta al español. Pero es importante saber estos grupos, aunque sean minoría, que tal vez se sientan más cómodos, más incluidos y más favorecidos si se utiliza también en paralelo otro idioma. Aunque el siguiente idioma en frecuencia fue el alemán, consideramos que no era relevante para el taller Inclúpoli, donde tratamos de buscar identidad de la universidad. Por eso decantamos entonces por realizarlo en inglés y en mapudungun, sin contar el tema de braille, que es
una situación diferente. Lo abordamos de este punto de vista. Primero preguntar cuál es la frecuencia de los encuestados en cuanto a discapacidad visual o auditiva. En más del 80% en ambos casos contestó que no tiene discapacidad, pero este pequeño grupo, que es el que veíamos en la ponencia de la mañana, no tiene por qué sentirse excluido, sino que tenemos que todos funcionar de una manera que nada, no haya que agregarlo ni incluirlo, solo que ya existe la diversidad. Entonces, a este grupo debería existir una forma en donde todos funcionemos en el mismo idioma. Por eso es que trabajamos en braille y en las mismas tarjetas que hicimos las preguntas en español están también en braille. No es un juego aparte. Eso era algo que nos importaba mucho. No hacer como una versión en inglés, una versión en mapudungún, una versión en braille. La idea era todo incluirlo porque así se logra efectivamente la inclusión, valga la redundancia. En cuanto a los temas de interés para confeccionar las preguntas, finalmente, se hizo un Menti a grandes rasgos para lograr este resultado de 67 respuestas. Y lo mayor, lo que ganó más puntaje fue estudio, espacios y actividades, que fue en lo que nos centramos en nuestras preguntas. Entonces, en cuanto a la recopilación de estas encuestas, tenemos 9 situaciones, 9 temas principales a abordar. No están en orden de frecuencia ni de relevancia otorgada por los estudiantes, sino que aleatoriamente. Convenios internacionales, abarcamos cuáles son los tratados y cuáles son las oportunidades vigentes en cuanto a becas y beneficios para la postulación de intercambios estudiantiles. Importante que estos becas y estos intercambios van cambiando semestralmente, si no es anualmente, por las distintas fechas y plazos que se da en la universidad. Entonces, esta información que recopilamos para este juego probablemente en 1 o 2 años más haya que actualizar. También revisamos espacios de estudios, cuáles son los horarios, la disponibilidad de las bibliotecas, la forma de acceder a o facultades, bibliotecas, que a veces son cosas que se desconocen desde primer año, cómo orientarse y ubicarse en el campus universitario, por ejemplo, buscar puntos de referencia, conocer los puntos cardinales. Eso nos puede ayudar de repente. ¿Cómo utilizar la tarjeta BAES o la JUNAEB dentro de la universidad? ¿Cuáles son los beneficios que otorga? ¿En las actividades extraprogramáticas? ¿Cuál es la diferencia entre un electivo, un complementario? Toda esa información que dentro de la universidad ya lo manejamos, pero que en primer año nos costó tomar el ritmo. Y bueno, becas y beneficios, reglamentos y normas de institución. Historia y mitos y leyendas de la UD. Y bueno, un poco de también historia de años anteriores sobre paros y movilizaciones y cuáles son las atribuciones de la Federación de Estudiantes. Ahora sí, hablamos un poco de cuáles son nuestros avances, cuáles son nuestros obstaculizadores y facilitadores. Podemos mostrar un progreso de cómo fue avanzando nuestro proyecto a lo largo del año. En marzo disponíamos de nuestro prototipo que estuvimos trabajando durante el verano, nuestro prototipo manual, que después se tradujo en un prototipo digital mediante la acción de la diseñadora. Y ahora en noviembre es lo que tenemos ya el primer prototipo. Tenemos modelo que se ve algo así. Después, si hablamos del logo, igual fue un tema importante para nosotros. Queríamos que dijera algo de la universidad, algo del campanil, del arco, o de algo representativo de nuestra universidad, pero con hartos colores para representar la diversidad. Entonces, fuimos progresando con diseñadora para lograr un logo que nos acomodara y que nos gustara a todos, hasta que el actual que contamos ahora, que es este que tenemos ya desde junio. En cuanto a las preguntas, en marzo teníamos diseñado nuestras preguntas completas, totales. Nos faltó una revisión, que estamos ahora en progreso de la revisión final. En julio se logró el diseño online y digital, y ahora ya tenemos los primeros modelos de tarjetas en físico.
¿Cuáles han sido nuestros obstaculizadores dentro del proyecto? Primero, las traducciones al inglés y mapudungún. Se extendió mucho el plazo respecto de lo que teníamos estipulado. Y eso, bueno, fue impidiendo que lográramos nuestros objetivos programados en el calendario. Fue difícil conseguir un traductor de mapudungún. Eso es importante mencionarlo, porque igual es un tema de inclusión. Todos tenemos que poner de nuestra parte, como reflexión grupal, nosotros hacemos este comentario, como de si nosotros queremos aprender, pero también tiene que haber alguien que nos enseñe. Entonces, de todos poner nuestra parte, si nosotros tenemos algún conocimiento, ya sea de una lengua, de una cultura, de un tema cualquiera, podríamos compartirlo, que es lo que estamos haciendo en este ciclo de charlas y de ponencias. El braille también fue dificultoso porque en Concepción no existía una imprenta que nos realizara las tarjetas masivas, porque hay que pensar que son 150 tarjetas por juego. Y eso hay que multiplicarlo por el número de ejemplares que fuéramos a imprimir. Entonces también fue difícil conseguir, pero recibimos ayuda, que es lo que vamos a colocar más adelante, y orientación para poder hacerlo en Santiago. La revisión no es exactamente un obstaculizador, sino que es una parte del proceso que no estuvo contemplada en el inicio y que ahora viene, ya está en progreso y que solo tenemos que finalizar esta nueva etapa que se agregó como más bien como un imprevisto, más que un obstaculizador. Y bueno, el financiamiento siempre es una preocupación porque generalmente el precio excede el presupuesto planificado, pero afortunadamente ya tenemos nuestro lineamiento y estamos trabajando para finalizar la impresión de los ejemplares. ¿Cuáles han sido nuestros facilitadores? Primero, el proyecto UCO, que siempre nos ha apoyado, y el CADE, que nos han apoyado con su gestión, con su administración, y bueno, siempre el soporte detrás para nosotros que como estudiantes no tenemos manejo administrativo real de cómo funciona la universidad o las instituciones, etc. Lo siguiente fueron las colaboraciones ad honorem, que todas las traducciones, excepto la de Braille, todas las traducciones se realizaron sin ningún cobro, solo como una colaboración a nuestro proyecto, para lo cual estamos muy agradecidos. Al final coloco los datos de las personas que nos ayudaron porque queremos retribuirlos y atribuirles el crédito del trabajo que se hizo. Y también un facilitador fue la extensión de los plazos, porque definitivamente no hubiésemos logrado concretar el proyecto si no se hubiesen ampliado los plazos. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que viene acá en Inclúpule? Primero, finalizar este proceso que teníamos de revisión final, la impresión de los ejemplares, para lograr entonces tener nuestro pool de ejemplares y poder llevarlos al lanzamiento, que esperamos que sea ahora en diciembre. Y bueno, después de eso, repartirlos en la universidad, en las distintas locaciones de la universidad, facultades, bibliotecas, y que los estudiantes lo jueguen, que lleguen realmente a nuestro objetivo, nuestro público objetivo, que eran los estudiantes de toda la universidad, pero en particular de primer año, y también apuntamos nosotros a tercer y cuarto medio en las visitas PASE para dar a conocer nuestra universidad. Acá están nuestros agradecimientos. Aparte de todo esto, agradecemos mucho a nuestra familia y a nuestros amigos que nos han soportado y nos han ayudado en el proceso. Y bueno, importante que tuvimos dos traducciones al mapudungún, una al mapudungún propiamente tal y otra al pehuenche. Para incluir ambas, el pehuenche se va a encontrar en formato digital, que con un código se puede escanear y escuchar con audios. Acá están todos nuestros colaboradores, insisto, agradecemos mucho y esperamos que al finalizar todo esto estemos todos contentos con el resultado final. Les agradezco mucho toda la atención, la oportunidad de exponer nuestro proyecto, cómo ha sido toda esta trayectoria, que en algún momento se hizo un poco pesado, por ejemplo, cuando estábamos con la dificultad de las traducciones, pero ahora que ya está viendo la luz, estamos muy entusiasmados con que salgan los ejemplares que teníamos en mente, cuál fue nuestra idea principal el año pasado,
Y bueno, están todos invitados al lanzamiento, que todavía no tenemos una fecha definida, pero cuando sea, asistan y vengan a jugar nuestro juego. Muchas gracias, María José. Muy, muy interesante la presentación. Yo hoy día tuve la oportunidad de ver el prototipo impreso y me pareció además hermoso. Así que no sé si hay dudas de parte de la audiencia, algún comentario. Alguien, yo sí dice muchas gracias, felicidades también por acá. No sé si hay alguna consulta. Muchas gracias. Te entregan ánimo, maravilloso, Sí. excelente trabajo. Mira, yo no tengo una pregunta, pero tengo un comentario, María José. Yo creo que tu proyecto es tremendamente importante, no solamente para CADE, sino para las facultades, porque evidentemente con este juego se va a conocer la universidad, ¿ya? Y fíjate que dentro de las investigaciones sobre vida universitaria y adaptación académica, una de las grandes variables para favorecer la adaptación académica es el conocimiento de la institución, que los chiquillos, nuestros estudiantes conozcan la institución. Y yo creo que el uso que se le puede dar a este juego hace muy interesante y tiene un tremendo potencial en las actividades de inicio, en las actividades de inducción, ya porque ahí vamos a potenciar esa variable que es muy importante, que nosotros lo hemos hecho a través del CADE, pero con juegos así como más lúdicos. Pero evidentemente esta estructura que tiene el juego que tú y tu grupo hicieron va a ser muy valioso para nosotros, al menos como CADE. Así que muchas, muchas gracias. No, nosotros felices de poder que ayudar en cualquier etapa de la inducción y de que nuestro juego llegue a los estudiantes es objetivo. Exacto. Así que con eso damos por terminada la jornada de hoy. Te agradezco, María José, ya por la participación, por el ánimo de siempre de querer apoyar en todas las instancias del CADE. Le agradecemos también a don José Lascano por la traducción, a todas y todos los participantes de toda la jornada y especialmente a esta. Y Jessy, ¿quieres sacar la foto oficial final? Sí, Y con invitar eso a los terminamos. participantes que puedan activar su cámara para poder sacar la foto oficial. Y también me quería unir a las palabras que mencionaba Andrea. O sea, yo quería destacar el trabajo de María José Lanfranco porque ella es una estudiante de pregrado de la universidad. Tiene sus obligaciones también estudiantiles, es tutora par, pero también ha estado lleva más de un año trabajando con su equipo en este proyecto. Y nosotros como CADE esperamos que pueda salir a la luz, porque ya, claro, nosotros vimos el prototipo que tiene impreso muy bonito, pero la idea es que se pueda replicar para que lo que ella mostró con esas estadísticas, que quizás ella mencionó no reflejan en el universo, pero ella con su experiencia como estudiante de la universidad, de sus compañeros, de dónde nació esa necesidad por construir este proyecto en Grupoli, o lo que ha visto los tutoriados. Ve que es necesario conocer la U. Yo trabajo en la universidad y aún así a veces hay cosas que no conozco. O sea, las preguntas que tiene este proyecto no es solamente también es para estudiantes, sino que puede servir de forma universal a la comunidad. Y creo que responde mucho a los valores que quiere entregar la Universidad de Concepción en su proyecto hasta el 2030, de responsabilidad social que tuvieron ellos de crear esto, porque al final lo hicieron para ayudar a estudiantes que son de curso de primero, segundo año. También responde a la equidad, porque no solamente pensaron en hacerlo en idioma español, corrieron para ver cómo hacerlo, imprimirlo en braille, cómo hacerlo en mapudungún, en pehuenche y en inglés, y después visarlo con profesionales que también dieron su tiempo para revisarlo, así que yo creo que lo que acaba de mostrar María José es un proyecto muy bonito que yo espero que quienes están escuchando aquí, no voy a decir nombres, pero se necesitan recursos para que esto pueda llegar también a todos los estudiantes. Así que felicidades María José por este proyecto a ti y a tus compañeras. Ahora sí, después voy a sacar la foto. Voy a contar hasta tres para que puedan salir la foto. Uno, dos y tres.
Listo. Muchas gracias. Los dejamos invitados para mañana a las 10, que es la siguiente jornada. Vamos a estar enviando un correo más tarde, porque la primera exponente, este encuentro es de inclusión en educación superior y no solamente es hablar de lo que hacemos en la UDEC, buscaba también hablar qué hacen otras universidades. Siendo súper honestos, la primera exponente de mañana es de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ellos están en un proceso como universidad de sus trabajadores y ahora en la tarde recién vamos a saber si puede exponer. Pero ella tiene muchas ganas de hacerlo, pero por una responsabilidad social con su universidad también está a la espera. Así que nosotros vamos a The estar recording has mandando stopped. en un rato más. Si empieza el encuentro a las 10 o empieza un poquito después para dar la cabida a la siguiente exponente. Así que agradecemos mucho su participación y su interés por participar del encuentro y quedan esperados para mañana, pero también recordar que todo el año estamos trabajando en inclusión, así que quizás no sacamos encuentros todo el año ni webinars, pero sepan ustedes que el CADE y otras unidades que trabajan en la universidad por la inclusión todo el año, así que eso. Muchas gracias por su participación. Chao, muchas gracias.